todos. El vídeo de hoy es un vídeo de productos acabados. Siempre me pasa lo mismo, es que tengo, me nace mucho pelo y tengo antenas. Conecto con el espacio exterior. Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo de productos acabados. Tengo aquí un poco de todo y como lo quiero tirar ya, pues os lo enseño, os cuento mis impresiones y esas cosas. Lo que viene siendo un vídeo de productos acabados. Bueno, voy a comenzar por esta crema anticelulítica, que la compro en una tienda de naturalista. Os lo dejo en la caja de información porque siempre se me olvida el nombre y aquí no viene. No, no viene. Es de la marca Amix y bueno, es un anticelulítico de estos que huele fatal, que es específico para deportistas y yo lo utilizo antes de ir al gimnasio. Yo voy a primera hora al gimnasio, o sea, cuando abre, a las 7. Os podéis imaginar lo que es ponerse esto a las 6:30 de la mañana, que es que huele fatal. Bueno, pues es un... Yo creo que ya os lo enseñé en otro vídeo, lo corté para poder aprovecharlo al máximo. Es que huele súper mal, huele muy fuerte. Y nada, bueno, yo qué sé, me está yendo bien, esto como todo. Anticelulítico más beber mucho líquido, más hacer dieta, más deporte, funciona. ¿Funcionaría exactamente igual sin utilizar el anticelulítico? Puede ser. Os dejo la caja de información, un vídeo muy interesante de Camino con Ayur. Y saquéis vuestras propias conclusiones. He terminado otro gel de Apivita de cítrico y propóleo. Cítricos y propóleo. Es mi gel facial favorito. Lo llevo utilizando ya no sé cuántos, 2 o 3 años. 2 creo. Y es que ya no utilizo otro. Este lo uso sobre todo por las mañanas, por las noches no me importa utilizar otro para desmaquillar o para limpiar la piel un poco más en profundidad, pero por las mañanas que tengo la piel limpia me gusta mucho utilizar este, me ayuda mucho con mis rojeces. Desde que utilizo propóleo, desde que el propóleo está en mi vida, no me ha vuelto a salir una calentura en el labio. Me da mucho miedo decir esto porque cada vez que lo digo me sale una. A mí... Murphy me adora, me tiene en su top 5, de verdad. Pero bueno, me va muy bien, tampoco me salen granitos, es posible que también me salga un granaco por decir esto. Pero el caso es que me ha regulado muy bien mi piel en general, también los brillos y demás, siempre os lo recomiendo, me encanta. Realmente es un jabón para pieles de mixtas a grasas, yo la tengo mixta, pero me va estupendamente bien. Y ya tengo otro en el baño, o sea... Nunca me falta. He acabado este quita esmaltes de Deli Plus con acetona. Estuve mucho tiempo sin utilizar acetona cuando tenía las uñas acrílicas. Más que nada porque se va el brillo permanente que te ponen. Y bueno, desde que me las quité pues he vuelto a utilizarlo y lo he gastado. Me maquillo muchísimo las uñas. A lo mejor llevo 3 colores diferentes a la semana. Me gusta mucho llevarlas siempre bien, yo qué sé. Son manías. Y bueno, me ha gustado mucho. Prefiero comprarlos a lo mejor más grandes, en plan de litro, en algún comercial de peluquería. Pero a veces te pilla y lo compras en el Mercadona. Es lo que hay. Y bueno, seguramente repita porque me suele pasar que me pilla mucho el toro. Ahora mismo, de hecho, no tengo ninguno grande. Pero bueno, me gusta, yo qué sé, está apañado. He acabado, bueno, hemos acabado porque nos gustan mucho los geles de Ciaja. Este es el de Coca-Cola y bueno, estoy en proceso de gastar antes de volver a comprar, pero sé que algún día repetiré, seguro. Lo que pasa es que ahora estoy, es que tengo, pues os podéis imaginar. Os podéis imaginar porque lo veis en los vídeos de últimas compras, no hago más que comprar geles y esas cosas para el cuerpo que me encanta. Y bueno, este la verdad es que nos gusta muchísimo y repetiremos. He acabado el champú de melena abundante de Fructis. Todavía me queda acondicionador y mascarilla, pero el champú ya se me ha acabado. La verdad, bueno, me habéis pedido que os hable en concreto de él y pues sí que me gustaría hacer un vídeo un poco más específico. Esto ya os lo pregunté, que si queríais que hablase de algún producto en particular para hacer un vídeo, pero he sido muy poco hábil y no lo he apuntado, así que os lo pido otra vez en este vídeo a ver si me acuerdo luego de mirarlo. Si queréis que os hable de algún producto en particular, quiero hacer un vídeo que se llame Hablemos de Productos y hablaros de productos específicos. Yo tengo ya alguno pensado, como por ejemplo el X-Lash, y esta línea es otro producto de los que os quiero hablar.
Yo repetiría con este champú. Lo que pasa es que creo que se acaba el efecto, como que el pelo se acostumbra. Entonces los primeros lavados yo sí que me notaba muchísimo volumen, pero luego ya no. Luego ha sido como un champú normal. Entonces creo que si repitiese con este champú, que también me pasa lo mismo que con los geles de baño, primero tengo que acabar muchísimas cosas, pero si repitiese, no lo utilizaría como un champú de uso frecuente. Lo usaría una vez a la semana o cada 15 días, porque si no es que me da la sensación de que el pelo se acostumbra. Si lo habéis probado, me comentáis a ver qué opináis vosotras o vosotros. Es que más bien es para pelo largo, digo yo, no sé. Me comentáis. Pero vamos, a mí me ha gustado, he de decir. He acabado esta crema, que es que no me acuerdo. Bueno, no la he acabado, la tiro porque no me gusta. Es de Essence, es la crema de My Skin, crema matificante. La verdad es que tengo mucho tiempo y es de estas cremas que utilizo en momentos puntuales o lo estaba utilizando ya para la caracterización, cuando necesito a lo mejor alisar un tapado de cejas con una crema o algo así. La estaba utilizando ya para eso, pero es que ni eso. Es una crema que no me ha gustado nunca desde el principio, porque me la aplicaba y después al maquillarme o lo que fuese, me salían pelotillas por la cara. O sea, que es que era como, no sé, como efecto gomás. Y se supone que es una crema. Así que no me ha gustado nada y de hecho no creo que vuelva a comprar una crema de Essence, así, en general, porque la experiencia ha sido nefasta. He acabado este es el body, el remodelante, el anti, no es que no es anticelulítico, sí, es anticelulítico y reductor de Cream Cosmetics. Y no sé si, creo que tengo otro para usar, pero como estoy con los de Amix, lo tengo un poco en plan para casa. Pero al final nunca me ducho en casa, me ducho siempre al gimnasio. En fin, me ha gustado mucho, es que os lo digo igual que os lo he dicho antes con el de Amix. Yo creo que sin hacer dieta, ejercicio y beber mucho agua, un anticelulítico no sirve absolutamente de nada. Pero sí que me ha gustado mucho la sensación que dejaba en mi piel. A mí es que el vídeo de Camino me ha marcado mucho con respecto a estos productos. Entonces, no sé si creo en los anticelulíticos o no, la verdad, pero sí que es verdad que me encanta la sensación que deja en mi piel. Yo os lo recomiendo porque además tampoco es un producto muy caro. Y bueno, os dejo también en la caja de información. Yo soy Creamer, me llevo comisión por las ventas que hago, que hace Cream a través de mi código, como todas las Creamers, nos llevamos una comisión. O sea que yo, a las que habéis pedido con mi código, muchísimas gracias, de verdad. Pero a lo mejor sería el último producto que os recomendaría de Cream. El primero es serum, lo tengo clarísimo. Pero el anticelulítico, pues os diría que antes os cojáis la crema corporal, que es maravillosa. Pero este no lo sé. No lo sé. No sé ni siquiera si yo volveré a repetir, pero por lo que os digo, que no sé si creo en los anticelulíticos. El bote me lo guardo. Y me voy a poner aquí crema. De estas cremas que tengo así en plan de litro, pues me la voy a poner aquí para llevármela al gimnasio, porque el packaging me encanta, el packaging de Cream. He acabado este aceite de argán para el pelo, Berber Oil, de la marca Osmo. Esto lo compré en una tienda que se llama Produo, que es un comercial de peluquería y estética, que es que venden de todo. Y bueno, tenían también Molokanoil, me parece, o Molokanoil, no estoy segura. Oro Fluido, creo que es la marca que tienen. Pero no sé, es caro y pensé, voy a probar uno más baratito. Y bueno, he probado este y la verdad es que me ha gustado mucho, pero también os tengo que ser sincera. Sí que he notado una diferencia cuando utilizaba Molokanoil. Yo creo que ha sido cuando mejor he tenido el pelo. Pero luego con estos otros que son más económicos, me noto igual. Me gusta mucho, me reduce el tiempo de secado, se me queda el pelo bastante sedoso. Bueno, lo tengo muy fino, ya es sedoso de por sí, pero se me queda muy bien, se me enreda, no sé. Siempre utilizo queratina y aceite argán, siempre, es algo que no falta en mi rutina capilar. Entonces voy probando otras marcas diferentes. No creo que repita con esta, porque quiero seguir probando otras, pero no está nada mal y no sé si en su día me costó 11 euros o algo así. Y trae, ¿qué trae? 100 mililitros. No está nada mal, me ha durado un montón, ¿eh? Me ha durado más de un año. Más de un año, sí. He acabado este champú
de Rituals, que bueno, es de estos que te vienen así en pack, como para probar bastantes cosas a la vez, que a mí me encantan los packs, por eso, porque pruebas un poco de todo. Se llama Carpe Diem, y es de arroz y flor de cereza. Cerezo, es lo mismo, sí. Es un champú nutritivo para pelo frizzy, encrespado. Jo, es que a veces no me sale la traducción. Y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho, y es que en general, solamente por el olor, lo de Rituals es maravilloso. Y sí que es un champú que me encantaría tener en mi rutina diaria, pero es caro, es caro. Entonces, si me doy el capricho de comprarme un pack, lo pruebo, me alegro el tiempo que me dura y ya está. Pero luego no repito, porque me parece caro. Bueno, esto es un líquido de lentillas que he acabado, que es de Lenti Express, donde yo compro las lentillas de fantasía, donde las compro o donde me las mandan, que colaboro con ellos la mayoría de las veces. Y bueno, como cada mes más o menos les cambio el líquido a todas mis lentillas, pues la verdad es que gasto muchísimo líquido de lentillas. Pero no tengo mucho más que decir, porque yo no uso lentillas así en mi día a día. Así que para las de caracterización pues me va muy bien. Este esmalte lo tengo que tirar directamente. Es un antique brooch de Ciate. Y lo tengo que tirar, en menos de un año se me ha secado. Es un esmalte que tenía purpurina. Y o sea, está completamente seco. No puedo acceder a él. Y me da una rabia tremenda, porque es un esmalte que no sé si cuesta 15 euros o más de 15 euros. O sea que me parece una vergüenza y no os lo recomiendo para nada. Porque yo los cierro bien, tengo todos mis esmaltes guardados, no les da la luz. Los cuido muchísimo. Y no sé, es que me parece fatal, la verdad. O sea, a la basura, pero enfadadísima además. He acabado este acondicionador de uñas, este de la marca Bell, y me encanta. Siempre lo utilizo como base. Y después me doy el esmalte y luego ya el top coat, que yo siempre utilizo, es Echevite. Y me va fenomenal. Me aguanta muchísimo más el esmalte y mis uñas están cuidadas. Es súper barato, no sé, no creo que llegue a los 3 euros. Y ya tengo otro. Es un producto que ya siempre está en mi rutina de uñas también. Por último, he acabado este body milk de vainilla de Apivita. Me ha gustado mucho. Siempre tengo una crema de vainilla, es uno de mis olores favoritos. Entonces voy a ir alternando. Probé la crema de vainilla de Lush, que no sé si la tengo por aquí. No la tengo por aquí. Es que me la compré en las rebajas el otro día, que estaba al 50%. Probé esa, me gustó mucho. He probado esta, me ha gustado mucho. Así que voy a ir combinándolas, yo creo. Cuando haya una oferta en un sitio o en otro, la compro. Está muy bien. Esta yo creo que es un poquito más nutritiva que la de Lush. La de Lush me parece más como si fuese un acondicionador. Tampoco me nutre mucho en profundidad, pero esta sí que noto que me nutre más. Quizás sea porque lleva también... que lleva propóleo, me parece. Yo creo que todo lo de Apivita lleva propóleo. ¿O no? No lo sé. Pero lleva aceite de oliva, almendra, manteca de cacao, miel y aceite esencial de vainilla. Yo creo que lleva más cositas. Y me ha gustado mucho, la verdad. A Pivita me gusta mucho. Y nada más, hasta aquí el vídeo de productos acabados de hoy. Espero que os haya gustado. Ya me comentáis si habéis probado alguno de estos productos, si os gustan, si los odiáis, si en vez de uno de estos utilizáis algún otro, que me recomendéis, que a mí me encanta que me recomendéis cosas. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.